La Fundación Artesanos Amigos de la Casa Bocet ofrece una rica y diversa exposición artesanal en el centro de nuestra ciudad de Mérida. Soy de Caracas, pero tengo ya 30 años acá en Mérida, pues, y me he contagiado de toda esta belleza, de toda esta creatividad de este estado, y tengo tejiendo como 20 años más o menos. Estamos haciendo una cordial invitación a todos los amigos visitantes para que no se pierdan venir a conocer nuestras artes, ¿verdad? Manualistas. Hay de todo un poco, hay tejido, hay pintura sobre madera en técnica ingenua con paisajes andinos. Hay telares hechos por las mismas personas de acá del estado. Hay una novedad que son los muñecos de la señora Maybe, que son preciosos. Bueno, hay cerámica, tejido, y bueno, los invito a que pasen por acá para que observen y también lleven todo este arte que hay aquí. Tenemos la exposición hasta el 7 de septiembre, con el favor de Dios, y tenemos un horario comprendido de visita de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde, y el día domingo aperturamos a las 12 del mediodía hasta las 7 de la noche. El trabajo de estas artistas ha motivado a jóvenes, quienes en el curso de la sociedad desarrollista no están precisamente llamados a tomar el legado del arte sano. Vivo en La Vega de San Antonio, sector El Zamuro. Tengo 12 años. ¿Qué estudio? Estudio, pasé para primer año. Acabé yo en estos días, como antier, hice yo una bufanda, pero fue con un telar. Y hice unas babuchas a mano, que eran pequeñas, ¿verdad? Bueno, tenía ya tiempo con ganas de hacer cosas tejidas, ¿verdad? Y entonces después, un día yo le dije a mi tía, ay, mi tía, voy a comprar una aguja y un hilo. Entonces me puse a ver cómo hacía un tejido y me enseñaron a hacer las zapatillas, ¿verdad? Y el muchacho pues también me enseñó a hacer con el tela la bufanda. Me siento más creativo. Para mí el tejido es como una pintura, ¿verdad? Yo voy creando y al final pues creo que queda una cosa muy linda, una pieza muy bella. Ayuda a rescatar, ¿verdad?, muchos valores que están dormidos, que quizás por no tener práctica de quien los imparta se están perdiendo, ya que la tecnología nos ha invadido y ha abarrotado a la gran mayoría de jóvenes que están en su proceso de formación y han hecho a un lado las manualidades y la artesanía, más que todo, ¿verdad? Todo este tipo de ejecución manual. Bueno, jugar en Nintendo o en juegos, eso no es malo, no, sino que eso es como para que los haga así que despegue la mente de otra cosa y se metan. Bueno, con que hay niños que se meten, se pasan de los juegos, ¿verdad? Se ponen y juegan horas y horas, ¿verdad? Bueno, yo le diría de que dejen estos juegos y se pongan a hacer algo artesanal, otras cosas.